en este momento un contacto vía teléfono con la doctora Isis Laínez. Están muy preocupados en Gracias a Dios porque los doctores que están atendiendo, los pocos médicos que están atendiendo el COVID-19 en este sector del país, están contagiados con COVID-19. Este es el caso de usted, doctora. Buenas tardes, gracias por atendernos. Así es, buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por siempre estar al pendiente de la realidad de Cruz Laguna y de la realidad de municipios de Gracias a Dios. En efecto, en este tiempo de pandemia hemos sido dos los médicos que hemos estado ofreciendo nuestro servicio en la clínica de COVID de Cruz Laguna. Tanto la doctora Nilber Navarro como su servidora Iris Laínez hemos salido positivas para COVID. Hace aproximadamente 2 semanas estamos en aislamiento, lo que implica que la clínica de atención de COVID está sin médico a cargo. Entonces realmente es lamentable la situación de Cruz Laguna y es un llamado urgente para la contratación de nuevos médicos. Tanto la alcaldía municipal como la red de salud se han movido, han enviado solicitudes para nuevos médicos, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Y nuestros hermanos de la justicia se siguen contagiando, las muertes se siguen presentando, y nosotros lo que hacemos es vía teléfono dar orientación, dirigir al personal de auxiliares de enfermería, que son los que están a cargo, pero se necesita personal médico presencial. O sea, doctora, que en este momento no hay doctores que estén atendiendo de manera presencial a la población de Cruz Laguna. A partir del 5 de agosto no hay médico... Perdón, no hay médicos que estén atendiendo de manera presencial. La clínica ellos reciben los pacientes, luego nos llaman a nosotros o nos escriben que tienen un paciente en esta situación, que hacen, y eso es 24/7, los 7 días. Doctora, usted se escucha un poco afectada, cuéntenos qué síntomas ha tenido. ¿Cómo se está tratando su enfermedad en este momento? Pues yo inicié el 1 de agosto con sintomatología, dolor de cabeza, fiebre, tos. Iniciamos el tratamiento, pero el 5 de agosto y con dificultad respiratoria. Entonces hablamos con las autoridades de la región y las autoridades municipales. Decidimos movilizar. Bien, muchas gracias, doctora Iris Laínez, desde Cruz Laguna, informándonos sobre esta situación en Gracias a Dios, sobre su estado de salud. Deseamos que se recupere pronto y que esté muy pronto también atendiendo a estos pacientes que tanto necesitan a los médicos.